Fue una de las deliberaciones más duras y hasta el día de hoy se arrepiente de ello. Nadie puede discutir que en temas de presencia, porte y elegancia, la reina Letizia nunca deja de impresionar en cada aparición pública enfundada en maravillosas creaciones, ahora con mayor presencia de la moda Made in Spain que a la prensa internacional encanta y con su puesta en escena enaltece el talento y aguja de nuestros diseñadores nacionales, pero hay que destacar entre todos sus estilos y uno que especialmente nadie podrá olvidar y que marcó su debut entre las casas reales europeas, que fue de aquel vestido rojo de ensueño que lució en la boda de Federico y Mary de Dinamarca el 14 de mayo de 2004. Es más, ampliemos la pregunta: ¿cuál fue el verdadero motivo de fondo que tuvo la reina Letizia para nunca más contar con los buenos oficios de su exmodisto de cabecera, Lorenzo Caprile? Pues la respuesta a esta pregunta presuntamente podría tenerla la mismísima infanta Cristina. De acuerdo a las versiones que el mismo diseñador contó en 2020 por aquellos años, los primeros pedidos para vestir a la entonces princesa de Asturias con los fantásticos diseños que presumió en la Catedral de Nuestra Señora de Copenhague no fueron un pedido directo de la reina Letizia, sino que fue parte de las gestiones de Casa Real tras una propuesta hecha por la infanta Cristina, quien siempre mantuvo una muy estrecha amistad con él. Así nació la simbiótica relación entre ambos. La última vez que la reina Letizia echó mano de uno de sus diseños fue en el año 2017, de acuerdo a lo precisado por medios como Mujer Hoy. Se trataba de su célebre falda de mantón de Manila que usó en la cena de gala que ofreció Casa Real en honor al presidente de Israel. De allí en más pasaron algunos años hasta que en 2021 la reina volvió a escoger algún diseño de Lorenzo Caprile, dando pie a expectativas sobre un posible reencuentro, pero nunca volvió a darse esta oportunidad y ambos han mantenido caminos separados.